Mire, y en más información, ante probables casos de dengue y Zika en Baja California se emitieron diversas recomendaciones que, bueno, van encaminadas también a evitar brote de otras enfermedades similares como pueden ser el chikungunya y el paludismo. En Baja California se han detectado 9 casos probables de dengue, 6 en Mexicali y 3 en Ensenada, así como 12 sospechosos de Zika, 11 también en Ensenada y uno más en Tijuana. Ante esto, la Secretaría de Salud en el estado continúa con la campaña de fumigación, monitoreo y promoción a través de los 156 brigadistas distribuidos en las localidades de riesgo para evitar la presencia de dichas enfermedades, así como de chikungunya y paludismo, estas últimas sin registrarse algún caso. Mexicali es la ciudad con mayor riesgo ante el incremento de las temperaturas. Arriba de 35 grados, entonces se nos está cundiendo este específico desde 28 a 35 grados, 38 grados, se desarrolla más rápido el ciclo biológico del mosco. Esto es la hembra ovipositiva y en 6 días ya tenemos el adulto emergiendo. Y vuelvo a repetir, lo primero que hace es alimentarse. A través de la lectura diaria de 6.660 ovitrampas en el estado, se trata de determinar la presencia del mosquito hembra Aedes aegyptius, portador de dichas enfermedades y que es muy diferente al mosco que tiene presencia en canales. La intención de las campañas es evitar un brote como el registrado en el 2015 cuando se tuvieron 215 casos. Es muy sencillo, si nosotros en nuestras casas no tenemos donde se críe el mosco Aedes aegypti, que es domiciliar, peri e intradomiciliar. Se cría en nuestras casas, se alimenta en nuestras casas porque nosotros mismos le damos alimento a través de nuestra sangre a la hembra y todavía pues nos puede transmitir una enfermedad que si no es mortal como el dengue, pero sí nos van a inhabilitar por 12 a 15 días. En Mexicali la mayor presencia de huevecillos se ha detectado en la colonia Hidalgo, Baja California, Pueblo Nuevo, Loma Linda y Las Palomas principalmente. Y si tenemos en la colonia Hidalgo albergues de gente que viene de estados endémicos como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, inclusive de Centroamérica, y alguno de ellos trae portando el virus en su organismo, pues vamos a cundir un brote ahí en esa parte. Se pide a la población apoyar las medidas preventivas, como lo dice el lema, lava, tapa, voltea y tira. No generar criaderos en llantas o depósitos de agua y permitir a los brigadistas ingresar a las viviendas, siempre verificando que estén plenamente identificados con logos, gafete y uniformes del sector salud. Con imágenes de Ernesto Marín, Laura Tejeda, Noticieros Televisa.